Hola María. Hola. Estamos aquí en casa de Sergio Empresairo. A ver, por favor, que otro Sergio que se quite. Que justo ahora está haciéndonos la cena. Aquí. Hola. Fíjate, si vienes, qué bien vas a vivir, que te hace la cena. Bueno, hasta ahora le hemos estado ayudando, bueno, le he estado ayudando yo. ¿Y yo también? Tú, Sergio ha sacado un huevo de una nevera. Es todo lo que ha hecho Sergio. Y aquí entre Empresairo y yo, ahí a tope. Tortillita de patata rica, rica. Ole. Déjame, tu vídeo es un coñazo. A ver. Ven conmigo, María, y tú también, Joana. Ven conmigo. Esto, esta es la sala donde Joana es, básicamente está en Facebook. Joana ha venido a Madrid para estar en Facebook. A ver. ¿Cómo puedes ver? No. Que sí, Joana, no. Que sí. Aquí está la foto este de David. De... Cállate, calla. Esta es la foto de David, véase, David, que preside la casa de Empresairo. Esta foto está aquí durante el día y durante la noche la pone sobre su cama. Y no sabemos qué hace con ella, bueno, lo suponemos, pero vamos. Esto es un poco una panorámica, cosas aburridas, una tele, aburrido, una cosa rara que no sé qué es. Una Joana, una Icurriña, ahora buscaditos que personal. Señora gente, bueno, ya ver las fotos, tal, bueno, pocas fotos nuestras, bueno. Esta es... Y la alcoba de Joana. La alcoba de Joana, que nosotros le llamamos la covacha miserable. Como puedes ver, está hecha una puta mierda. Es un poco el estilo de vida de Joana. Es tu cuarto, María, perdóname. Y es muy interesante ver... Joana, haz la demostración, Joana. No. Sí. Es muy interesante... Me pongo de moda aquí cuando duermo. A ver, es muy interesante ver cómo una cama de 90 a Joana le queda grande. Podría dormir 2 horas en ella. Por la noche es más divertido, pero no quiere meterse porque es una rancia. Esta es la mazmorra sexual de Empresairo, que también está hecha una puta mierda, como puedes ver. Aquí... Espera, atención, panorámica. Aquí es donde Empresairo se trajina a las tías que trae. Y casi quiere, intenta trajinárselos a nosotros, pero no le dejamos. Como ves, bueno, ¿tiene sí. ¿Tiene la Biblia? Ahí tiene la Biblia. La Biblia de Empresairo. Aquí están los condones. ¿Dónde estaban? Aquí los condones de... Espera, que no se ven. Aquí los condones sensitivo, de Empresairo. Sensitiva. Tenemos que comprobar que la caja ya ha sido empezada. Bien. ¿Cuántos faltan? Bueno, esto es lo que Empresairo usa para trajinarse a la gente. Aquí acaban las congas. Eso es. No sé qué, Leonera, aquí Leonera, hay fotos. Leonera, nunca se hace la cama. Aquí nunca, ama mola. Aquí está una canción que, bueno, esto es un poco... Muy buena. Esto es un poco el rollo ñoño para conquistar a las tías y luego se las cepilla. ¿Esto qué es? Un regalo. Oh, pues esto es un regalo de Empresairo para nosotros. Que ya lo abriremos luego, supongo. ¿O no? Pero bueno, avancemos. Nos oculta cosas. Este es el culo de Joana. A ver. Ole, ole, maestro, morena, ay. Sí que sí. Este soy yo. Igual justo aquí no se te viene bien. Bueno, vaya mierda. Ahí, bueno, este es el espejo. Este bien. Somos nosotros. La María. Hola, guapa. ¿Qué cuerpo tienes? Lo que te hacíamos aquí. Bueno. Aquí. Este es el baño, aquí es donde Empresairo gestiona. Espera, luz, por favor, gracias. Aquí es donde Empresairo gestiona y aquí es donde se limpia el ombligo. Básicamente. ¿Se limpia el ombligo? Sí. Sí. Y se toca también. Correcto. Fundamentalmente se toca. Tiene bidet. Se lava los. Vale. Tiene bidet. ¿Tiene bidet? Aquí a veces caga cuando no puede llegar hasta el baño. Eso les contó él. Cuando se escurre aquí. Cuando se escurre aquí. Escurre sólido. Escurre sólido. Esa es la vida de Empresairo. Eso es un poco la vida. Los utensilios de limpieza de Empresairo. Bien. Es un hombre higiénico. Bueno, esto es mío. El colgate es mío. Pero también bueno. Está con evidente. La gilet de Empresario. Empresairo. Perdón, joder. Otra vez el culo de Joana. Este es el wifi, o sea, el wifi, atención, es el wifi, el internet. Bien, esto es, bueno, mi cama y tal, o sea, sí, mi cama es un puto colchón en el suelo. No duermo con calcetines, no, a la calle a ti, espérate. No, esto, bueno, básicamente sí, mis cosas, mi leonera, que también está hecha una puta mierda, qué sexy, todo tiene glamour. ¿Qué estás, Joana? Hola, Joana. ¿Qué tal? Estás guiando los calcetines con los que Sergio ha dormido. Que Sergio no duerme con calcetines. ¡Ay, qué asco! A ver, a mí no me da mucho asco. Tengo la boca. Toma, ricura francesa. Toma, que sí. A ver. Caca. La bandera de Irlanda. Porque el pesadero es... Ahora vamos. Ahora vamos. Espera, que estamos con María. Estamos con María. Hola. ¡Ole! Bueno, esta es la tortillaca que nos vamos a cenar porque Empresairo mola. Bueno, va a haber una para Sergio y otra para mí. Eso, hay una para Sergio y, o sea, una para mí y otra para Joana y luego vale.
empresario, pues no come. Ha comentado que se va a hacer algo para él. Eso es. Y nada, la puerta, bien. Puerta, puerta. A ver, ya. Y bueno. El proceso. Bien. ¿Alguien quiere decirle algo más a María? Estamos trabajando, ¿no? A ver, ¿alguien quiere decirle algo más a María? Hola María, vente para Madrid. Vente para Alemania, Pepe. María, guapa, te queremos. Esto es todo. Disfruta. Vale, pero uno igual para Inara. ¿Qué? Al otro para Inara, otro para... Si ves esto Inara, también te queremos. Vale, ya está. Así Urco y compañía también nos queremos. Venga. A David, Andica. A mí, ven. Bueno, Andica no es tonto. Y ahora cerramos. Andica, tenemos huevos, ven.